y ya está en el estudio Miss Venezuela para una entrevista al Rojo Vivo. No se la pierda. Venezuela dispuesta a demostrar que su país sí puede llevarse la corona de Miss Universo por tercera vez consecutiva. Volvemos al Rojo Vivo. Ahí la tienen. Hoy me acompaña una de las favoritas a ganar el título de Miss Universo, quien además enfrenta el reto de llevarse la tercera corona consecutiva para su país y seguir haciendo historia. Miss Venezuela, Marelisa Gibson, bienvenida. Gracias. Bueno, para todas las chicas, el concurso de Miss Universo es una presión tremenda porque todas quieren que su país se lleve la corona, pero para ti es la mega presión porque después de dos Miss Universos consecutivas, algo histórico, ahora Venezuela tiene tremenda candidata para llevarse la tercera. Cuéntame, ¿qué te dice la gente? Bueno, creo que la gente no se ha dado cuenta que cada vez que me dicen, yo sé que tú puedes, o los venezolanos, la verdad que el apoyo ha sido increíble, increíble. Yo no pensaba que el Miss Venezuela, que la cultura del Miss Venezuela era tan grande hasta que, bueno, estoy aquí. Claro que sí. Y no, yo creo que no se dan cuenta la presión que meten cuando dicen, yo sé que tú puedes, tráete la tercera, vamos por la tercera. Y yo, ay, el hueco en el estómago. Pero no, de verdad ha sido una experiencia increíble y creo que va a seguir siendo maravillosa. Sí, pero aparte de esa tensión debe ser bien difícil porque uno de por sí está con esa duda de que seré yo la que gana, yo quiero ganar, yo me siento preparada, pero al mismo tiempo, cuando llega una segunda, tú dices, ya es difícil, pero la tercera, más difícil todavía, bueno, así que imagínate tengo, eso. Tengo ahora un dicho que dice que si ya Estefanía nos demostró que se podía dos veces consecutivas, digo, ¿por qué no una tercera? ¿No? Perfecto, te felicito, esa es la filosofía, dice que la tercera va a la vencida. La tercera es la vencida, la tercera claro que va sí, vencida. Tengo que pensar así, porque si no pienso en optimista, no llego, no recorro la mitad del camino. Bueno, y cuéntame, ¿cómo te estás preparando para esa batalla final? Porque yo sé que en Venezuela que tienen esta fábrica de mises tan espectacular, sí, las llevan recio. Pues sí, bueno, yo no sabía antes de meterme en el concurso que era tanta, la preparación era tan completa, tan integral. Estoy, bueno, en clases de ballet y todo por la postura, el porte, en clases de, bueno, en el gimnasio, por supuesto, clases de maquillaje, clases de peluquería, que mucha gente no sabe que nosotros somos los que nos tenemos que hacer eso en el Miss Universo. Los 15 días, yo me voy 15 días antes del día del concurso y todos esos días me tengo que arreglar yo, peinar, maquillar, todo. Y eso la gente no lo sabe, entonces bueno, estoy en clases para aprender a hacerlo. A ser autosuficiente. Exacto, que creo que me va a servir para el resto de mi vida, muy bueno. Eso está buenísimo, la verdad sí. Que sí. Bueno, yo sé que también vas a estar vistiendo del diseñador Giovanni Stracha, que fue el mismo Johnny. Que vistió. ¿Es Johnny? Johnny. Ajá, Johnny. Bueno, Giovanni. Casi es italiano. Es casi el mismo, italiano, que ha vestido las dos últimas Miss Universo, así que a lo mejor sí. También con el mismo diseñador, pues eso te trae suerte, porque están todos los sí. Ingredientes juntos. Pues sí, bueno, también él me vistió para el Miss Venezuela. Y también había vestido a Estefanía para el Miss Venezuela. Así que, bueno, creo que Johnny da buena suerte. Pero ay. Va a vestir, creo, también a Miss USA. Ah, bueno. Así bueno, que pero cuidado, le da la suerte ay, a ella. Ay, y a mí. Ay, bueno, vamos a ver. Lo importante es que estás aquí hoy, te deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias. Y a la verdad que va a ser algo pues tremendo para ti, una experiencia, y respectivo a lo que suceda, maravillosa. Pues sí. Bueno, vamos nosotros a una pausa. Bueno, tenemos una cosita más antes. Quiero recordarles, por supuesto, la fecha del concurso, que ya está a la vuelta de la esquina, faltan sí. Dos meses, y decirles a todos mis seguidores mi cuenta de Twitter, María Celeste A, que como les prometí, tendría también aquí a Miss Venezuela, porque hay muchísimos venezolanos que me siguen en Twitter. Sí. Pero bueno, vamos ahora a hablar, hablando de la moda y del diseñador que comentábamos, vamos a hablar nada menos que de la cantante Lady Gaga y su